Deportivo. ¿Qué tal, amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos encontramos con el receptor de los Yankees de Nueva York, el dominicano Gary Sánchez. 3-2. Oh. That one's drilled deep to left field. There it goes. See ya. A home run for Gary Sánchez. And the Yankees are on the board. Te veo tomando prácticas extras, principalmente con Tony Peña, que fue un gran receptor de Grandes Ligas, ganador del Guante de Oro, manager del año de las mayores, campeón con República Dominicana, entre otros grandes títulos. ¿Qué tanto has aprendido de esa relación? Bueno, sí, siempre me mantengo hablando con Tony, me da buenos consejos, trabajamos todos los días extra, hoy estamos parando y eso es parte del Trophy Program que tengo. Y nada, seguir trabajando y seguir aprendiendo de una persona así como Tony. Tú eres uno de los jugadores de mayores expectativas para la temporada 2017. ¿Qué tan frustrante es estar en la lista de lesionados días después de iniciar la temporada? Bueno, al principio, ¿sabes? Nadie se quiere lesionar en este juego, pero al principio me sentí un poco incómodo. Dije, wow, ya lo que van en 4 juegos y ya... Me lesioné, pero nada, después que yo vi que la lesión estaba ahí ya y me dijeron los días que iba a durar, me mantuve más tranquilo. Virus Deportivo. ¿Qué tal, amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos encontramos con el lanzallamas de los Yankees de Nueva York, el cubano Aroldis Chapman. Lengthen his lead. Ball game. Yankees win 3-2. Yo sé que tú tuviste buenas ofertas sobre la mesa durante la temporada muerta, pero regresaste a Nueva York, claro, un saco de cuarto, obviamente, pero esta ciudad como que te llama. No, sí, tuve una cuanta oferta, pero nada, me incliné más por aquí, por Nueva York, y una ciudad mucho mejor, el equipo me gusta más, me gustan los Yankees, y quería estar aquí, bueno, me incliné y me fui por aquí. ¿Por qué te gustan los Yankees? Nada, en primero, el equipo con más historia, mucha tradición del béisbol. Como todo el mundo sabe, es los Yankees de Nueva York. Y lo otro, tuve buena experiencia el año pasado cuando llegué aquí. Vine con problemas, ellos me recibieron, me abrieron la puerta. El trato que me dieron, eso fue una cosa que hizo que echarme a regresar aquí. Vienen de una tremenda experiencia donde ganaste la corona de campeón con los Cachorros de Chicago y ahora regresas a Nueva York. Nací, tuve una linda experiencia ahí en Chicago y el playoff, Serie Mundial, es algo, verdad, que bastante emocionante. Entré prácticamente un poco tarde a la temporada, pero claro, pero gracias a Dios pude, creo que, hacer trabajo y después llegó el cambio a Chicago. Y fue un año bastante difícil en un aspecto y bastante bueno en el otro.